Este restaurante es uno de los iconos gastronómicos de San Pedro de Alcántara, situado en calle Andalucía. Por sus mesas, pues han pasado varias generaciones, tanto de sanpedreños como de turistas y visitantes. En restaurante Alfredo, desde 1981, encontramos un negocio familiar con un buen ambiente reconocido por sus comensales, así como su buen servicio y cocina, cuya especialidad es la carne de venado, el solomillo de ternera y la cocina mediterránea. Con un amplio horario de cocina abierta que te permite disfrutar de sus productos locales y de gran calidad durante todo el día. El relevo generacional está asegurado, ya que en la actualidad sus tres hijos, Álvaro, Noelia y Alfredo, trabajan en el negocio familiar junto a su padre Alfredo. Premio para Alfredo Bar Restaurante. Recoge el premio, Alfredo. ¿Qué os voy a contar que usted no sabe de mí? Si yo llevo aquí muchos años, no soy de San Pedro, pero considero de San Pedro. Es lo que yo más quiero aquí en España, es San Pedro, porque aquí me he quitado y la hambre que traía, porque vine con 15 años. ¿Y qué os voy a contar, hijo? Que aquí, una gran satisfacción, un gran orgullo de estar aquí con vosotros. Y me siento muy orgulloso, tanto de mi alcaldesa como de mi alcalde. Y como decía Poncio Pilato, larga vida a mi alcaldesa y larga vida a mi alcalde. ¡Y viva San Pedro! ¡Que nadie lo ha dicho aquí, oye! Bueno, vamos a saludar y a felicitar a Alfredo aquí en persona, porque realmente si la cocina es un arte, que el propietario del restaurante también es un arte como es Alfredo, que arte tiene Alfredo, enhorabuena. No, hombre, no la gracias, hija, gracias por que está muy bonito y está muy bien, y además esto hace falta aquí, cositas de estas hacen falta aquí en San Pedro de Alcántara, pero siempre hay que contar las cosas como son, la realidad de la vida, porque todo el mundo, resulta que todo el mundo vinimos aquí del ayer. Y los que hemos venido aquí a trabajar, de afuera, pues igual con los que están aquí dentro, pues hemos sido familia humilde, pero hay que contarlo. Y eso tiene todavía más mérito, claro, porque el que la ha venido todo hecho no, pero el que la ha vivido... Pues mira, pues ha venido el tío a trabajar aquí, mira, pues ha montado su negocio, ha triunfado, pues eso es lo más bonito que hay, porque eso es el orgullo que hay. Ahora que te dice, mira, pues el tío que tenga dinero y monta un negocio, come sin hambre, bebe sin sed, eso no tiene mérito ninguno. Es verdad. ¿Eh? Claro. Bueno, y habéis vivido las crisis, he vivido de todas las épocas, ¿no? Crisis no hemos tenido nosotros. No hemos tenido porque hemos tenido esa gran suerte de que no hemos tenido ni cuando el COVID se cerró y después abrimos y hicimos la misma gente. Hemos tenido mucha suerte sobre eso. ¿De qué crees que es el éxito que tenéis vosotros? ¿Cuál es vuestra filosofía? Pues el éxito a la menos de ya, porque estamos ahí todos los días, que echamos muchas horas y será por eso, porque que hay que hacerlo, porque el que viene de afuera lo que quiere es comer bien y hay que tratar por todos los medios de estar pendiente a ello. Lo que pasa es que aquí hay muchísima gente que cuando monta un poquito de lo que hace que se echa los balones afuera, ¿no? Hay que estar en la lucha y tenemos que luchar. El plato estrella que tenéis ahora mismo. Ah, nosotros tenemos ahí muchas cositas, hay salsuditas de cordero, los solomillitos de ternera, hay muchas cosas allí, que yo ya muy grande, ya que yo ya es grande y de todo ya. Cosa rica, ¿cuántos comensales hay diario? No, allí comen mucha gente. No se puede decir cara al gobierno. No podemos decir, mira que nos están persiguiendo. Pero mucho. No, porque es verdad, no podemos decir muchas veces, pues nos hacen unas preguntas, ustedes me dicen esto, y después viene y nos coge la lanza, nos coge con el gancho. Enhorabuena una vez. Gracias, más. Guapísima. Siempre un placer. Me siento muy orgulloso de ustedes. Gracias. Soy unos grandes profesionales. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Una foto?